va a lograr que se vuelvan a producir otras primarias. Oigan esto. El profesor Moncho Ramos me dice, Manolo, va a haber otra primaria porque Leonel va a lograr demostrar que existe un fraude electoral y que por tanto la primaria pasada va a ser disuelta, va a ser anulada. Entonces yo quiero explicarle esta noche a mi amigo Moncho Ramos que yo no soy hombre que adivino, yo me baso en datos históricos, en lógica, para explicarle a Moncho Ramos el por qué Leonel no va a lograr demostrar el fraude electoral. No es una idea porque Leonel me cae mal. No, yo no soy peledeísta de ninguno de los dos. Recuerde que mi lenguaje es que tanto Leonel como Danilo son dos sinvergüenzas que le han hecho mucho daño a este país. Uno se tiró 12 años y este lleva 8, que son 20 años, y en 20 años no han podido ni siquiera acercarse a los deseos, a las aspiraciones, a lo más sencillo de Juan Bosch. Y tuvieron el chance. En 20 años son muchas las cosas. Si se tuvieran buenas intenciones, son muchas las cosas. O sea que para mí es una lucha de dos sinvergüenzas. Ahora bien, independientemente de lo que estoy diciendo, ¿por qué Leonel Fernández no va a lograr abolir la primaria pasada del domingo por el supuesto fraude electoral? Por las siguientes razones. Miren ahí. ¿Cuáles son las razones que le voy a plantear a ustedes? Miren, le voy a dar cuáles son las razones. Miren esto aquí. ¿Cuáles son las razones que le voy a demostrar a ustedes? ¿Por qué Leonel no va a lograr esto? No lo va a lograr porque los sectores burgueses, esto que dice, Leonel solicita hoy medidas a la Junta Central Electoral sobre códigos y el software. Ahí están, entonces miren esto aquí. Comenzamos por aquí. El politólogo Daniel Pou vislumbra división dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Daniel Pou, el PLD está dividido en dos facciones. Es muy difícil que pueda sobrevivir ante una crisis de esta magnitud. La policía supera la situación, era más fácil lograr si el expresidente Leonel Fernández ganaba las primarias del pasado domingo. Para este politólogo, las elecciones, para este politólogo, le está dando apoyo a la Junta Central Electoral. Entonces, este Lidio Cadet fue secretario general y presidente del PLD. Es miembro de la Comisión Nacional Electoral del PLD. Expresó plena confianza en resultados de la primaria. O sea que Lidio Cadet le está dando fuerza a la Junta Central Electoral diciéndole: no se devuelvan, no acepten el chantaje que nosotros, la comisión del PLD, apoya a la Junta Central Electoral. Aquí está la Junta, dice, pleno, Junta descarta anomalías en el sistema automatizado y defiende su trabajo de la primaria. O sea que la Junta completa de la Junta Central Electoral, completa, ahí ninguno está como en otras ocasiones, que algún miembro de la Junta sale dando una nota discordante o una nota fuera de tono.
ahí es el conjunto de todos los miembros de la Junta Central Electoral, que si en caso, es como dice Leonel, ¿qué sentido tiene si ellos están entonces coherentes y unidos en torno a la decisión de lo que pasó el domingo? Entonces, eso hace que Leonel tenga menos oportunidades de que pueda materializarse el que se elimine o se transfiera o hay que volver otra vez a otro encuentro de otra primaria. Leonel no va a lograr porque hay coherencia en estos sectores.